Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La Hoja Suelta, un podcast de entrevistas de escritores. Mi nombre es Fernando Boxia y estamos grabando esto desde la redacción del diario Última Hora desde este pequeño estudio en Asunción, Paraguay. En este episodio vamos a hablar con Carlos Arte, autor del libro Arquitectura del Paisaje en Asunción, Estilos de una Historia Fragmentada, publicada este año por el Centro de Artes Visuales y el Museo del Bar. El libro consiste en nueve ensayos que recuentan y analizan cómo se fue desarrollando el paisaje en la capital. Al hablar de los distintos estilos que se pudieron ver en los jardines de Asunción, tanto los privados como los públicos, Carlos Arate también habla de la relación entre la política y el paisaje en la historia asuncena. esta obra permite ver, por ejemplo, cómo una plaza del centro histórico se convirtió en un escenario de disputa simbólica entre el liberalismo y el coloradismo en el siglo xx. o, por ejemplo, cómo los distintos cambios de gobiernos en nuestra historia democrática y no tan democrática eh, significaron también interrupciones de procesos arquitectónicos que se iban desarrollando en la ciudad. Carlos Zárate es arquitecto e investigador, también es docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción y es miembro del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas. Sin más preámbulos, vamos a la entrevista de Hecha acá en el Diario Último. formato de, de, de trabajar lo histórico que tuvo toda una, una camada, todo, bueno, tiene en realidad, pues tanto vivo todavía, eh, que, que yo creo que es eh, extremadamente valiosa, porque no es, es, eh, no es específico de un tema, sino que te, no te, tiene te, un género. No, te presenta un abanico. Sí. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta de la cantidad de cosas que no llegamos a investigar todavía hasta ahora. ¿verdad? O sea, es que eso justamente sí. es algo que te, te iba a comentar de tu libro. Sí. Que bueno, quizás yo más soy muy ignorante de muchas cosas, ¿verdad? Pero como que había así puntas de ovillas así a cada rato, si era eh, la historia, así me, se me ocurra, no, pues anoté lo me pareció. esto es una, una película, una novela, ¿verdad? De la historia <laughs> de Henry Mangles y su gran jardín y cómo sí. él termina siendo asesinado por su ah, jardinero. Tremendo. O sea, me parece sí. Algo de película. Tremendo. Que, y bueno, un montón de cosas así en tu libro que, que tiras así, ¿verdad? Y que claramente no, no se trata pues de eso el, el libro, ¿verdad? No, claro, Entonces, claro, pero, pero, pero fíjate, o sea, eh, eh, yo, yo busqué, es cierto, no, hice una búsqueda muy exhaustiva, ¿verdad? Eh, pero eh, yo estoy seguro que si alguien quiere hacer algún tipo de búsqueda como la que se hizo, por ejemplo, sobre el caso de eh, los hermanos estos, los de Villamorra, eh, ahí se me va el nombre, eh, eh, ahí sí. eh, o sea, el, el, del parricida de Guillemora. Eh, Gadín. Eh, Gadín. Gadín, sí. O sea, quiere, quiere investigar un caso, un caso claro, como sí. ese. No, sí. pero muchas cosas, incluso eh, cuestiones más políticas, ¿verdad? Bueno, después podemos ir viendo ¿Sí? justamente todo eso, porque me pareció sí, sí, sí. Eh, extremadamente interesante, ¿verdad? Buenísimo. Eh, bueno, y no sé si podemos, podemos seguir nomás ya esta conversación así. y, Primero preguntarte el origen del libro, ¿verdad? Que creo que está bastante bien explicado, pero. Quizás para la gente que todavía no vio o no escuchó. Bien. Eh, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Encantadísimo de, de, de estar acá eh, y de poder compart compartir con, con, los, con los oyentes. Eh, bueno, el, el, el libro tiene, tiene como varias etapas en su, en su historia, digamos. Eh, esto quizás empezó ya hace más de 12 años cuando, eh, movido por la curiosidad, eh, eh, empecé, empecé a compilar una cantidad de, de, de materiales después de haber participado en un proyecto de investigación en la universidad eh, y nada, empecé a juntar materiales eh, que, que este, uno u otro estaban vinculados con este tema de la arquitectura del paisaje en, en Asunción en, eh, digamos en particular pero iban apareciendo también en, en otros puntos del país y llegó un momento en el cual eh, me di cuenta que era importante el volumen de datos que había recolectado y que, y que sería ya injusto presentarlo simplemente así, como una bolsa de datos, y que ya tenían un volumen suficiente como para tratar de dar un siguiente paso, que era eh, tratar de entender cuál era la vinculación que tenían esos datos entre sí, eh, como para eh, ir tratando de explicar de qué manera se insertaba eso dentro del espíritu de su época y bueno quizás para uh -huh. para alguien que no, no está metido como yo ahora no está metido dentro de lo que es el mundo de la arquitectura uh -huh. cómo definirías vos eh, el concepto de paisaje paisaje el, el paisaje es un concepto humano eso es importante entender eh, el paisaje no existe si no hay una persona que esté captando ese paisaje eh, y fíjate que uso el término captar no observar porque eh, o si no, estaría vedado para los no videntes, y eso no es así. Eh, eh, el paisaje se capta esencialmente por los sentidos, no necesariamente la vista. Eh, se escucha, se huele, hasta se puede saborear, eh, eh, se puede, se puede eh, palpar también, ¿verdad? Eh, y eh, eso, eh, digamos, esa, esas impresiones de los sentidos tienen que generar algo, tienen que eh, conectarnos con, con sensaciones, con ideas, eh, tienen que movernos. Eh, algún tipo de emoción positiva o negativa tiene que generar. A partir de ahí, eh, digamos, que actúa el concepto de paisaje. Cuando hay, se establece alguna vinculación con un paisaje que estamos, digamos, viendo desde un punto, ahí hablamos de una especie de panorámica, o un paisaje que lo estamos atravesando, ¿verdad? Y decime, justamente eh, teniendo en cuenta eso, vos mencionas en tu, en tu libro, abre con... Con una frase que básicamente dice que Asunción nace con, una, con un espacio público que Correcto. es la Plaza de Armas, ¿verdad? Correcto. Eh, tu libro luego ya habla de una historia fragmentada, ¿verdad? De procesos que se cortan, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa relación de, de la ciudad con sus espacios públicos? Eh, ¿cómo, se ¿Cómo se fue desarrollando? Bueno, eh, primero hacer la aclaración que no es una particularidad de Asunción, ¿verdad? Yo me imagino que, que, el, que la totalidad del, del, de los asentamientos humanos a lo largo de la historia y a lo largo y ancho del, del, del planeta eh, nacen en torno a un espacio común, eh, eh, al que después le vamos a llamar espacio público, ¿verdad? Eh, que es eh, espacio privilegiado de este tema que es la arquitectura del paisaje, ¿verdad? Eh, aunque lógicamente no es el único, el único espacio, también en el espacio privado se desarrolla la arquitectura de paisaje. ¿verdad? Eh, lo que comento un poco en el libro es que, lógicamente, o sea, el, en un contexto de. Eh, siempre hab hablando desde la vertiente, o, o digamos de, desde la versión occidental de las cosas, ¿verdad? O sea, arrancando un poco desde, desde la, eh, la colonización, no por una preferencia que tengo, sino por, eh, porque es muy difícil. Eh, digamos conseguir datos eh, previos uh -huh. eh, eh, en, en, en esos primeros años o sea, la, 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 idea, la idea era eh, digamos eh, acomodarse dentro del dentro, adaptarse al, al paisaje al paisaje natural ¿verdad? porque un paisaje un espacio desconocido agreste muchas veces verdad y eh, eh, muy distinto de, 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 lo, de lo que estaban acostumbrados esos primeros habitantes de Asunción de la Asunción colonial digo verdad eh, ahora una vez que lograron asentarse pasaron las décadas eh, ahí digamos de a poco se fue eh, pasando de eh, de adaptar eh, adaptarse al paisaje a adaptar el paisaje que eh, digamos que el otro digamos, momento histórico que, que podríamos tener después de ese proceso de, de la colonización básicamente ¿verdad? de la fundación de Asunción y esos 1500 y uh -huh. en adelante eh, está lo que es el Paraguay independiente también ¿verdad? Sí. ¿Qué, ¿qué es lo que caracterizó eso ese primer si eh, siglo por lo menos de o por lo menos el siglo XIX de lo que era el diseño de la ciudad? Eh, y sus espacios públicos para eh, para inicio del siglo XIX eh, eh, Occidente ya venía desarrollando eh, sobre todo Europa ¿verdad? venía desarrollando eh, 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 tanto para el ámbito arquitectónico como para otros, otros ámbitos eh, eh, afines desde el punto de vista del diseño eh, eh, digamos el estilo eh, neoclásico eh, y, y ese, ese neoclásico de a poquito cruza el océano, y por supuesto, en, 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 aquellos, en, en aquellos núcleos poblacionales más cercanos al océano, eh, digamos que prende más rápido, mientras más lejos, eh, digamos, se demoró un, un poco más. Eh, y eso, un poco, eh, no solamente por esa distancia física para, para, eh, que había que cubrir para llegar, sino también por el hecho de que. Es, eh, los núcleos poblacionales como los del territorio eh, paraguayo actualmente, eh, al estar tan aislados de, de, de las costas, generaron un montón de soluciones propias y apropiadas que, por supuesto, eh, eh, se consolidan mucho más y, por lo tanto, demoran mucho más la transición de una manera de hacer las cosas a otra, ¿verdad? Claro, el cambio es más claro, lento. Claro, es mucho más lento, ¿verdad? Eh, eh, y... Eh, bueno, por fuerza de las circunstancias, presión del, del, de, de época, de van, eh, va entrando de, de a poco, muy tímidamente durante el, el periodo francista. Eh, hay algún que otro eh, elemento arquitectónico que nos, nos sugiere o nos remite, neoclasicismo, pero eh, digamos que eso arranca oficialmente, y ahí uso, eh, eh, digamos, con toda la, la ley, la palabra oficial, ¿verdad?, eh, a partir de... de de la mini dinastía de los López, ¿verdad? Claro. Que otra vez, eh, digamos, procesos que empiezan y se terminan abruptamente, en este caso por la guerra de la Triple Alianza. ¿verdad? Claro, sí. Eh, en, en, en el caso, en, a ver, eh, una cosa es el neoclasicismo manifestado en eh, la arquitectura edilicia, ¿verdad? digamos eh, eh, tuvo un, eh, una transición bastante más, más rápida. Eh, lo otro tiene que ver con eh, es, eh, ese mismo estilo o esa misma tendencia de diseño aplicada a los espacios eh, abiertos, arquitectura del paisaje, porque eh, no, lo que no estaba desarrollado era justamente trabajar el paisaje en esa época. Uh -huh. Entonces, costa un poco más, ¿verdad? O sea, vamos a encontrar con facilidad todavía hasta ahora ejemplos de arquitectura neoclásica del periodo de Carlos Antonio López, eh, eh, pero no vamos a encontrar vestigios de, eh, de jardines de ese, de ese periodo, ¿verdad? Eh, ¿Qué ejemplos, por ejemplo, eh, digamos, de estructuras de edilicias, verdad? Porque eso es lo que hay. Eh, a ver, eh, estructuras, estructuras de edilicias, eh, bueno, tenemos... tenemos eh, Toda, toda la edificación oficial eh, eh, aquí del, del, del centro de Asunción, tenemos el, 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 lo que conocemos como el, como el ex cabildo, el museo en realidad, eh, eh, ahí tenemos el, 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 el adosado eh, por, el, por el congreso, que es la parte del cuartel militar, tenés, a ver un poco... Eh, tener la catedral, tener, o sea, hay, hay, hay varios edificios de, de ese periodo que, 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 digamos, están estilísticamente vinculados al neoclasicismo. Por supuesto, el neoclasicismo también, así bien, eh, bien criollo, ¿verdad? Tiene, tiene características que son muy, muy propias, muy locales, ¿verdad? Claro, lo que mencionabas de crear soluciones propias claro. eh, ante el aislamiento que teníamos, ¿verdad? Claro, claro. eh, y siguiendo un poco en ese, digamos, ya que estamos en ese trazo cronológico, uh -huh. Eh, bueno, llega la guerra con su devastación, ¿verdad? Eh, en todo sentido. Y llega la posguerra después, ¿verdad? Uh -huh. eh, esto permite el desarrollo de, de otros estilos, pero también por la inmigración europea que vino, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo se da eso después? Sí, eh, bueno, sabemos, sabemos que eh, eh, en la inmediata posguerra, la, la política, eh, digamos, para para volver a levantar al país, era de puertas abiertas a la inmigración, sobre todo europea. Eh, entonces, eh, esto, estos migrantes, eh, digamos, vienen en, en, en volumen poblacional importante, por lo tanto, es relativamente más fácil, eh, digamos, trasladar cier ciertos usos, costumbres e eh, imaginarios desde Europa. No es lo mismo para un europeo. Que llegaba en la primera mitad del siglo XIX, donde se encontraba con un ambiente que ya estaba absolutamente consolidado. ¿verdad? En este caso, llegaban a un ambiente que estaba en ruinas y, eh, digamos, eh, 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 prendía lo que llegaba, digamos. ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, estos inmigrantes eh, vienen con, eh, con su capacidad laboral, eh, pero también con conocimientos técnicos. Eh, mucha habilidad para el comercio también y se posicionan bastante rápido muchos de ellos muy rápido económicamente y por lo tanto también socialmente y, eh, y digamos dan, dan inicio casi de manera inmediata a, a un nuevo formato de, de clase alta que es la burguesía y por supuesto, o sea, como, como, como digamos, es una clase alta distinta a la que, a, a la que existía antes de, 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 de la guerra, ¿verdad? Que, que, que digamos, estaba asignada por eh, eh, los dictados de esta mini dinastía, como le digo yo, de, de, de los López, eh, esta, esta nueva clase social alta de posguerra eh, busca otro tipo de símbolos de identidad. Eh, o sea, nosotros somos algo nuevo, somos distintos y somos el futuro. Entonces, digamos, entre los diferentes eh, elementos que ellos consideraron para, para digamos, eh, establecer esa identidad, el jardín, el jardín frontal de las, de, de la, de las villas que, que, que instalaron, eso era fundamental, porque era novedoso. Claro, ese es como, digamos, el nacimiento del jardín privado... Sí, sí, prácticamente. Eh, a, a, algún que otro ejemplo eh, previo había, por supuesto. Elisa eh, Lynch, creo que mencionaste. Sí, sí. Eh, 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 bueno, lo, 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 lo del caso de Elisa Lynch son jardines eh, de patios interiores, en realidad, claro. ¿verdad? Eh, yo te diría, aunque no, 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 no pudimos acceder todavía hasta hoy en día a, a, a los planos originales del proyecto del Palacio de López pero por la configuración que tiene, es muy probable que haya tenido un, un, un proyecto de jardín también. Un diseño. ¿verdad? Sí, un diseño. Eh, estamos hablando, por supuesto, siempre en términos de eh, di, eh, diseños academicistas, ¿verdad? O sea, hablamos de estilo, ¿verdad? Porque, por supuesto, que sí habían jardines, digamos, con criterios eh, no academicistas, los más estéticos. populares, ¿verdad? Eh, eh, que, 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 digamos, sí en otros parámetros. Eso sí había. Claro. Uh -huh. Y... Eh... Bueno, en, en este periodo posguerra, eh, por un lado está el, este nuevo fenómeno de los jardines, de esta nueva burguesía que decís. Uh -huh. Pero también a partir de la era liberal, eh, también se desarrolla otra ciudad, ¿verdad? O sea, en, en materia de espacios públicos, y estamos hablando okay. claramente ya de gobiernos. Eh, de nuevo, yo sé que ya explicás en el libro, pero quizás no, no, para, no, claro. para la que la gente se interese. ¿Cómo, cómo se da ese, ¿Cuál es ese proceso de los gobiernos liberales y el diseño de una ciudad? Eh, en, en la transición del siglo XIX al XX eh, se da nuevamente un fenómeno hacia nivel, a nivel de cultura occidental que, eh, que cruza digamos, eh, 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 ciertos eh, eh, pensamientos, ideas, situaciones, intenciones. Entre ellas, los dos que son fundamentales para, para, digamos, para la, eh, la constitución intelectual del liberalismo acá, acá en Paraguay y creo que también en toda la región, ¿verdad? que es eh, por un lado el positivismo y por otro lado el higienismo. Eh, entonces, eh, cruzados esos dos elementos eh, eh, es, es como... Eh, el resultado esperable que haya la intención de plantear una, eh, un nuevo formato de ciudad una nueva ciudad que que mire hacia el futuro más que hacia las tradiciones verdad sobre todo eh, una ciudad que trate de resolver algunos problemas acuciantes y eh, digamos de muy larga data que tienen que ver con cuestiones eh, de higiene y de, 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 de y de confort verdad entonces dentro de ese marco eh, Digamos, las, la, las ciudades eh, eh, sacan los jardines de, de los espacios privados y los, eh, los instalan también en los espacios públicos. ¿Y cómo se Así. tradujo eso sí, en la práctica en Asunción? En la práctica en Asunción eso se traduce en eh, la incorporación de, de jardines diseñados a, los, a, a las plazas que ya estaban eh, preestablecidas, pero que eran simples arenales de pronto, ¿verdad? Ah. Eh, eso es importante entender. Eh, la primera de ellas es justamente en la plaza de armas, ¿verdad? Que eh, tenía, tenía ciertos elementos de diseño, eh, pero muy básicos. Tenía un, un, eh, un, una especie de, de cercado de, de, de borde con un zócalo eh, eh, y algunos elementos como bancos, pero digamos, na, nada sobresaliente a nivel de plano, ¿verdad? Y eh, eh, cerrando, el 1900, o sea, cerrando el siglo XIX, en el 1900. Eh, digamos se inaugura un, un diseño eh, para hacer eh, eh, digamos un, un acompañamiento a esa columna que está todavía hasta hoy en día eh, que es la, la conmemorativa a la jura de la constitución que está ahí desde, desde 1873 si mal no recuerdo y eh, digamos que justamente en este esto que decís de mirar al futuro, ¿verdad? Uh -huh. También tiene que ver con el gobierno liberal y las posturas políticas con relación a la guerra, ¿verdad? Absolutamente, o sea, estamos hablando de una época en la cual eh, 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 el, el ideario de un partido eh, eh, se traducía así, de manera casi literal, ideológicamente, en, eh, en, en, en el grupo de poder, ¿verdad? Eh, cosa que con el tiempo se fue perdiendo, ¿verdad? Puedes tener eh, hegemonías de décadas de, 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 de un partido, eh, eh, pero que no, no gobierna siguiendo los principios rectores de sus propios idearios, ¿verdad? En esa época eh, sí. Claro, en esa época podemos, podemos decir que sí, okay. o por lo menos bastante más cerca de lo que hoy están, ¿verdad? Eh, eh, y nada eh, eso verdad o sea, eh, 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 entonces eh, era como como más fácil porque estaba eh, estaba abonado el terreno para que ocurran este tipo de cuestiones y en ese en ese mismo contexto eh, justamente estábamos hablando de pequeñas historias que se pueden desprender de tu sí. libro ¿verdad? sea la historia de la plaza hoy plaza Oleario, verdad la que está sí. okay. al lado del Sería provocar a la gente a la que está al lado del eh, de la plaza del, Panteón, del Panteón, sí. sobre palma, correcto, ¿verdad? exactamente. Eh, Puedes explicar un poco cómo cuál es la polémica que, que se suscitó a raíz de esta plaza. Eh, bueno, eh, primero eh, primero comentar que en, en ese predio estuvo el mercado central hasta 1909. Y, y ya dentro de esa corriente higienista, eh, eh, porque era, digamos, un foco infeccioso muy importante, eh, se decide su demolición. Uh -huh. Aparte del edificio, ya estaba, ya, ya amenazaba ruina también, eh, ya habían desprendimiento, etc. Entonces, digamos, eh, se decidió cortar por lo sano y eh, mientras, eh, mientras encontraban una solución al, al problema, se armó un mercado provisorio en la manzana al lado, donde hoy está la Plaza de la Democracia. Así que se demolió el edificio del, del mercado central, del mercado guasú original, y quedaron los escombros ahí por, por varios años, eh, hasta, hasta bien entrada la década del 20, eh, sin, sin, sin mayor idea de qué iban a hacer y también sin mayor idea de cómo iban a finalmente resolver la cuestión del mercado, uh -huh. que se suponía que era provisorio ahí en, en lo que hoy es la Plaza de la Democracia y se quedó más de 20 años al final, ¿verdad? Eh, eh, la, eh, la propia. La propia tecnología con la cual se materializó eh, te, te da la pauta de que ellos pensaban que iba a quedar un tiempito nomás, ¿verdad? Pero claro. resistió más de dos décadas. Bueno, en algún momento, eh, durante, eh, durante la segunda mitad de la década del 20, ya bajo el gobierno municipal de Miguel Ángel Alfaro, eh, se, se decide darle un, un jar, otorgarle un jardín a ese, a ese baldío lleno de escombros que no se podía usar absolutamente para nada, ¿verdad? Eh, y el, el diseño, si bien no, 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 no existen documentos que indiquen quiénes son los autores, eh, por, por cruces de informes es, es muy fácil inferir que eh, estuvo vinculado el entonces director de Parques y Jardines, que fue, era Leopoldo Benítez, eh, también, eh, para, sobre todo para la parte de detalles florales, el pintor Juan Zamudio. Y, por supuesto, conociendo el temperamento y la personalidad de Miguel Ángel Alfaro, estamos muy seguros que él no se quedó mirando desde afuera eso, sino que metió mano y muy buena mano en las directrices de diseño. Entonces, se plantea un diseño que, digamos, tenía un aspecto bellísimo, sobrio, simétrico, con una serie de elementos que, una vez que vos bajás la lupa, te encontrás con que. Eh, existen, eh, eh, existen reiteraciones de elementos que, eh, que siempre se repiten en, en un número. Vas a encontrar siempre de todo tres: tres cuadrados, tres círculos, tres triángulos, eh, eh, tres curvas, tres contracurvas. Eh, y en esa época, importante entender que no se, no se proyectaba, no se diseñaba como se diseña hoy. Eh, eh, este tema de diseñar con la calculadora, con la regla, hablar de un metro, dos metros, tres metros, eso es muy nuevo. Eso ya es prácticamente a partir de, de la década del 40 en adelante. Antes se diseñaba por proporciones y salía lo que salía. ¿verdad? Pues, ¿verdad? Por proporciones. Y sacando las proporciones de los elementos compositivos rectores de ese, de ese diseño, te encontras con que hay además proporción áurea. Así que nada es un accidente. El 3 algo re, a, remite a algo ¿eh? a que remite el 3 en número por excelencia para hacer alusión al positivismo pues te habla de los tres estadios los tres niveles desde el hombre inferior hasta el, hasta el hombre eh, superior iluminado ¿verdad? Eh, y, y que era una así, de las corrientes claro. vinculadas al ideario al, del, del, de liberalismo, del liberalismo pero por de supuesto ser. no eh, el, el, el eh, eh, cecilio báez que era el, el, el mayor sí. referente intelectual del partido liberal que también fue presidente de la república eh, era también el mayor referente del positivismo, ¿verdad? Y, y de hecho en, en ese espacio una vez que estuvo diseñado ahí durante un, un, un tiempo un par de años funcionó un bar, una especie de casilla bar eh, y donde justamente toda la intelectualidad liberal y ahí se reunía, ¿verdad? La era que la mayor expresión era era claro. de, sí, de el el del surrealismo, el zoom, exactamente. Y bueno, un poco eh, siguiendo de nuevo la línea eh, cronológica. Llega el gobierno de Higinio Morini, ¿verdad, Correcto, sobre todo. Sí. Y bueno, llega un nuevo periodo, ¿verdad? Que después se acentúa seguramente con, con Stroessner y compañía. ¿Que, ¿Cuál es el proceso que tuvo esa plaza eh, en esa disputa entre el pasado y el futuro de los dos partidos que estaban. ¿no? Pa Pasó algo notable. Eh, esa plaza que eh, se conocía comúnmente con el nombre de Plaza del Mercado, a veces. Placita del Mercado también vamos a encontrar. Eh, tenía una tercera eh, denominación. Eh, plaza Innominada. Plaza Innominada. Y te cuento que hay documentos oficiales de la década del 30 en el cual hablan de la, plaza, de la placita Innominada. Cito en Palma, eh, eh, Independencia Nacional, Entonces, eh, señora. Nuestra Señora y Estrella. Y, y re, resulta que nunca... ¿quién sabe por qué? Nunca salió una ordenanza municipal eh, asignándole un nombre. La primera vez que tiene un nombre oficial es eh, eh, ya en septiembre de 1940 eh, y no, no lo pone la municipalidad, lo pone el congreso como homenaje eh, póstumo al fallecimiento trágico de Mariscal Estigarribia. Ah. Entonces eh, deciden Ponerle el nombre de Mariscal Estigarribia y además la ordenanza eh, 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 perdón el, la, la ley, la ley eh, eh, ordenaba que eh, se fusionen las plazas eh, de, de, de esta plaza que estamos hablando con la plaza de al lado, la plaza donde está el, el Panteón de los Héroes. O sea, eh, ese tramo de, de Nuestra Señora de la Asunción tenía que ser peatonal, tenía que estar totalmente fusionado. Eso no se ejecutó nunca, ¿verdad? Eh, digamos que hasta ahí va la historia liberal sobre ese, sobre ese predio eh, cuando, cuando sube Mourinho y después de un tiempo eh, eh, digamos decide eh, que para su supervivencia política era importante darle un codazo a, a los liberales con los cuales llegó eh, hace eso y entre un montón de digamos de medidas que se van tomando de carácter práctico y de carácter simbólico, esa, eh, esa plaza es eh, y, y la mayoría de las plazas diseñadas los jardines diseñados en el periodo liberal eh, son suprimidos y son suprimidos en el momento en que más lindo se veía o sea, la, la, muchas de las imágenes que vas a ver acá son tomadas prácticamente en las vísperas en que desaparecen y desaparecen uno detrás de otro, así, un día detrás de otro que es, es un mensaje claro, político. Y es claramente un mensaje político, ¿eh? porque, porque es eliminar un diseño eh, que, digamos que estaba absolutamente asociado a, 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 un, a, un, a un sector ideológico y partidario e instalar otro modelo que te sugiere otro tipo de uso, o mejor dicho, te desalienta el, 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 el uso, porque es un diseño seriado y un diseño aburrido, no tiene absolutamente nada, nada eh, digamos, de, de, de elementos sorpresa, ni para recorrido, ni nada. Y sobre todo, se te ve a kilómetros, se te ve a kilómetros el control. Lo de eliminar árboles y que se vea descampado Exactamente, exactamente. Y... Eh, y por supuesto, cambiarle el nombre, ¿verdad? Cambiarle el nombre. Había que cambiarle el nombre a una plaza que llevaba el nombre de, de, de uno de los máximos referentes del Partido Liberal y eh, se le cambia el nombre por uno de los máximos referentes intelectuales del Partido Colorado. Juan Eoleari. Y así se llama Juan Eoleari. Y le clavan el busto ahí en el medio, como, eh, digo en el libro, como para que no quede duda del mensaje político, ¿verdad? Son interpretaciones muchas veces, ¿verdad? Pero qué difícil es imaginar otro tipo de situaciones. ¿eh? Claro. Sí. Parece que es 2 sí. más 2, este, sí. Eh, sí, y es un claro ejemplo de cómo el contexto político influye en el diseño de la ciudad, ¿verdad? Que, que me parece que es un poco el gran mensaje, de, o por lo menos lo que yo pude sacar del libro es ver un poco cómo las distintas decisiones de políticos eh, terminan repercutiendo en la estética y en el diseño de la ciudad que todos habitamos, ¿verdad? O sea, bien o mal, ¿verdad? Porque finalmente también hay cosas buenas dentro de lo que mencionaste, ¿verdad? De, claro. de la era liberal, por ejemplo. Claro. Hay, hay, si me permitía, hay una cosa que va atado a esto que me estás diciendo que suelo comentar con frecuencia que tiene que ver con... Eh, eh, con qué es lo que a mí tanto me atrae, me apasiona de, de, de esta temática en, en particular, que es la arquitectura del paisaje. Y es que a diferencia de la arquitectura de edilicia, la arquitectura del paisaje es, pero muchísimo más sensible. Entonces, cuando hay un cambio social, lo, eh, lo, vas, lo vas a ver inmediatamente reflejado para bien o para mal en el espacio público que está diseñado, en el diseño de ese espacio público antes incluso bastante antes que empiecen a modificarse las estéticas de, de, de los edificios. Pero lo y primero fue, claro, es lo primero. Eh, lo la primero. Calle. A veces hasta te adelanta lo que en realidad se va a instalar después. Eh, son termómetros sociales sumamente sensibles, y por lo tanto están repletos de datos y datos que todavía tenemos que escarbar. ¿verdad? Justamente ah. algo, un, una expresión que usas en el libro es dos expresiones se me quedaron de este de este proceso de, que se dio durante, la, durante el periodo de Higinio Morinio y uh -huh. luego durante el gobierno de la dictadura de Stroessner, que la, la primera es que la belleza es sustituida por la pulcritud. Correcto. ¿verdad? Y la segunda es que esto fue una amnesia inducida a toda una sociedad, ¿verdad? Olvidar el pasado a sí. eh, Básicamente, demoliendo eh, jardines en este caso, ¿verdad? O plazas. Eh. Hoy la Plaza de Armas está. O sea, lo que, todas esas plazas frente al Congreso están enrejadas. Sí. Eh, la Plaza Uruguaya está enrejada, fue la primera, creo. Plaza Italia. La eh, Plaza Italia fue la primera. La Plaza Italia, sí. cierto. Eh, ¿Te parece una herencia de ese proceso, el, lo de enrejar plazas? ¿Te parece que seguimos en el mismo o te parece que ya, ya con la democracia ya entramos a.? A una nueva fase dentro de nuestra historia arquitectónica? Eh, no, claramente es una herencia. Es una herencia y un fato. Y hay que decirlo con todas las letras. O sea, eh, eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la necesidad? O sea, si ya se desalojó y si, y si la, el cuartel central de la Policía Nacional está enfrente, ¿cuál es la necesidad de enrejar todo eso? Es, esto es tan, tan sencillo como. Ir a averiguar a cuánto está el metro cuadrado de rejas. Y ahí uno se da cuenta que esto claramente es un negociado. No había ninguna necesidad de enrejar ese espacio. Pero ninguna. Ningún justificativo. De hecho, no hay ningún justificativo para enrejar ningún tipo de plaza. Porque si no, estamos atentando contra, contra su esencia. Que tiene que ser público, tiene que ser fluido. O sea, y en el libro mencionás que a partir de los 90, y claramente con la democracia, porque esto con Stroessner no se iba a poder, las plazas adquieren un. se convierten también en un espacio político mucho más activo de la ciudadanía, ¿verdad? O sea, tenemos el marzo paraguayo nomás luego como el gran ejemplo de, de espacios públicos que son apoderados por eh, los ciudadanos, ¿verdad? Eh. En ese contexto también se podría ver el enrejamiento, más allá de la corrupción, ¿verdad? Eh, que seguro que hay, como decís, pero el, desde el punto de vista de básicamente eh, imposibilitar, por ejemplo, manifestaciones eh, espontáneas, ¿verdad? O sí, cosas así. A ver, eh, lo que pasa es que hay... Eh, para, el, para los grupos de poder es demasiado fácil encontrar excusas. ¿verdad? Obviamente el grupo, a cualquier grupo de poder le da miedo que la gente se junte y se manifieste, ¿verdad? <laughs> eh, mira, yo estuve en muchísimas manifestaciones en los últimos 25, casi 30 años. Eh, me conozco de memoria la, 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 más, más que, más que evolución o desarrollo la, la destrucción progresiva de... de de las plazas del centro, sobre todo en la zona de la, de, de la Plaza de Armas. Eh, me conozco de memoria el argumento del poder de decir que la, las rejas son importantes para que no se destruya más. Y hay una cuestión, si me permitís, te quiero mostrar esta imagen, ¿sí? Esta imagen. Si el, te fijas... Ahí se el jardín del ex-cabildo. Exactamente, el jardín del ex-cabildo, es que está tomada la imagen desde, el, desde la planta alta del cabildo. Esta imagen se tomó en 1910. En 1910, donde el único ejemplo previo de, de jardín diseñado era el que estaba al lado. Y esto con otras características totalmente distintas porque presenta una mosaicultura, ¿verdad? Es mucho más refinado. Era un plato volador que caía ahí. Y vos ves que hay muchísima gente. ¿Vos ves a alguien que esté pisando eso? Es bellísimo. Nadie te va a pisar algo que se nota que está diseñado. Si nosotros, porque me meto yo en, en uno de los... Cientos de grupos de manifestantes que han ocupado esas plazas en los últimos 30 años eh, estábamos pisando ahí era porque ya no había nada, o sea, no, había, no había un diseño que destruir, ya no había nada, ya estaba totalmente destruido. Y, no, y no, no era algo que se destruyó ni en esa época, ni en la década del 90, ni en la década del 80. Eso ya se destruyó entre la década del 40 y la década del 60, cuando se suprimieron todos estos jardines. De carácter no y se pusieron diseños absolutamente seriados, carentes de cualquier tipo de, de posibilidad de que uno establezca una empatía con ellos. Claro. Por eso que yo hablo del de, de, paso de la estética a la, a, 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 a la pulcritud, nomás, ¿verdad? Pulcritud. Claro. claro. El orden y claro. la exacto. higiene, no ni siquiera higiene, mm. la, el orden lo que se priorizaba. Exactamente. Eh, justamente las. Muy castrense. El... Sí, exacto. Regimes militares, <laughs> sí. ¿verdad? En, hablaste del deterioro de las plazas, ¿verdad? Y algo que, bueno, en última hora está acá cerquita de, de estos lugares que decís. Uh -huh. Y algo que vemos mucho nosotros que estamos todos los días por acá es el deterioro del centro, ¿verdad? Cada día más. Eh, lugares abandonados, ¿verdad? Edificios, propiedades privadas que se abandonan por X motivo. Uh -huh. Vemos... Eh, más allá de las rejas, vemos todavía muchísima gente indigente, ¿verdad? mucha gente que vive en la calle y, mucha sobre todo, muchos chicos eh, adictos a las drogas, deambulando por Muy las viejo. calles. ¿verdad? ¿Qué se puede hacer o qué, cuál es el proceso que está pasando el centro eh, histórico de Asunción y qué es lo que nos espera de aquí a futuro si esto sigue así? Eh, Asunción está absolutamente entregada a, a los avatares y designios de los grupos económicos privados y sus emprendimientos. Eh, y eso eh, no significa necesariamente una teoría de conspiración ni nada por el estilo. Ahora, no es que ellos se juntan entre ellos. Eh, eh, entre gallo y medianoche para ver cómo se le puede perjudicar a la ciudad o a la nación. No pasa por ahí el tema. Pasa simplemente por dónde les va a ser más fácil establecer sus negocios. Entonces, si les va a ser más fácil establecer en aquella esquina, se van a aquella esquina. Y resulta que el Estado queda ausente en esta hora. ¿Eh? El Estado es el que desde sus diferentes reparticiones, desde gobernaciones hasta municipalidades, claudicó hace años, por no decir décadas, de sus responsabilidades. Entonces, es un, déjalo ser, hagan lo que quieran y, por supuesto, eh, el, el, el sector económico y todo, de algún modo, nosotros pertenecemos a, también al sector económico privado, ¿verdad? O sea, lo que busca es el lucro, esa es su finalidad, su finalidad no es mejorar las ciudades, no le podemos pedir eso van a buscar el lucro y por el camino más abreviado posible, porque funciona así. ¿Te parece justamente en, eh, bajo esos términos se puede explicar el eje corporativo que estamos teniendo, absolutamente. el alejamiento del centro para eso? Claro, absolut absolutamente. O sea, le, le, es mucho más práctico en términos económicos instalarse en, en esos lugares que aquí, eh, y, pero eh, digamos. Porque, digamos, está echado todo al, 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 al arbitrio de ellos. O sea, si hubiese un, 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 una municipalidad eh, con los pantalones y las polleras bien puestas, ¿verdad? estaría reorganizando la cosa porque para que una ciudad no solamente sobreviva, sino para que evolucione, los aspectos económicos son un elemento más o no más dentro de la ecuación. Pero se, entre, se entregó absolutamente a partir de la década, del principio de la década del 90, ¿verdad? Eh, eh, mismo con, con, con el tema del plan regulador. El plan regulador tiene cerca de 300, 300 modificaciones desde, desde que se habilitó. Y todas las modificaciones son, una más absurda que otra, todas son eh, modificar la capacidad de, de, de ocupación del suelo en una o dos manzanas. Y esta no estamos llenando de parchecitos y te das cuenta perfectamente bien que no, no responden al criterio de, de, de mejorar eh, el, eh, la calidad del espacio público, la, 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 el confort urbano, sino simplemente que se le pueda sacar mayor lucro a un... ...a una porción de terreno... ...no pasa, no pasa eso... ...es donde vos verificas que... ...está absolutamente claudicada... ...la, la, la, la municipalidad... ...y después lo, lo que vemos todos los días... ...como hongo te aparecen estaciones de servicio... ...por todos lados... ...y, y, y programas comerciales que, que... se duplican, se triplican, se enciman... ...y vos mirás y te das cuenta que... ...que no tienen gente... No tienen gente y cada vez aparecen más, ¿verdad? Y ahí ¿Te ya... refería a edificios? No, 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 me refiero a. Sí, edificios también, eh, edificios también. Pero me, 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 me refería puntualmente a, a, eh, a negocios, a comercios. Eh, eh, estamos, estamos repletos de farmacias, repletos de farmacias. Y ¿sabes? entras en, en, en alguna de estas y te encontrás con, con medicamentos en promoción al 30% de, 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 de su valor. Y yo así, ¿cómo, ¿Cómo sobreviven? O sea, y te das cuenta, no, acá la cosa pasa por, por otro lado. Y, y ahí entra el, el lavado claro. como, como explicación, ¿verdad? Qué bueno con este mm. tema, yo creo que con este tema de a ultranza, mm. que fueron más de 100 allanamientos en todo el país, ¿verdad? Y el mayor operativo contra el lavado de dinero en Paraguay hasta ahora creo que un poco caló en la gente sobre todo para entender un poco ciertos desarrollos de ciudad verdad de, de bueno de decir ah ahora tiene sentido que ¿verdad? ciertas cosas en la ciudad como que se construyan cosas o de nuevo edificios donde vos te preguntas quién vive ahí o quién puede pagar eso verdad sí te, te, te vas a encontrar eh, con, con edificios que ya están inaugurados hace 3, 4 años y que tienen todas las luces prendidas. Y vos sabes perfectamente bien, por una cuestión así básica de, 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 de que se supone que cada uno tiene un horario distinto, es imposible que todas estén prendidas. Y de hecho nunca había nadie asomado a los balcones. Pero religiosamente a las 5 de la mañana se apagan todas las luces y todas se prenden a las 6 y media. ¿Y qué es bien. lo que...? ¿Qué es lo que queda así? Si, de nuevo, la pregunta ahora de pensar a futuro de Asunción, ¿verdad? Porque claramente, bueno, puede ser que haya algún cambio de, en, en estas cuestiones que decís, pero si, si esto sigue así, ¿qué, ¿qué podemos esperar de la ciudad, del centro, por ejemplo? ¿verdad? Eh, 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 el centro va a seguir, va a seguir continuando con su, con su proceso de despoblamiento. Va a llegar un momento en el cual. Eh. Eh, a, a la fuerza va a tener que intervenir la municipalidad y si no va a tener que intervenir el parlamento como ya lo hizo justamente por la, por, por la incapacidad por la incapacidad de las autoridades municipales ya fueron perdiendo dominio sobre la plaza de armas sobre la plaza del Panteón, ¿verdad? que se les, se les arrebató el dominio por inútiles eh, 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 en algún momento va a haber una presión, y, y sea la municipalidad o sea, el, o sea el, 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 digamos, otra instancia de, de, del gobierno va a intentar algún tipo de políticas y medidas así muy puntuales que van a, van a de nuevo a tender a, al famoso regreso al centro. Pero hasta que no haya una política, y una política diseñada por lo menos a 30 años de plazo. Son cuestiones, van a ser soluciones absolutamente coyunturales y totalmente frágiles, que así, en, en el primer cambio de, 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 de gobierno pueden venirse totalmente abajo otra vez, sin ninguna garantía. Eso es lo que va a pasar. Vamos a estar ahí en esa situación. Me preguntan a veces si es que se va, se va a terminar de despoblar Asunción. Asunción no se va a terminar de, de despoblar, pero Asunción se trancó, se trancó en 500.000 habitantes hace más de 20 años. Lleva más de 20 años con la misma cantidad de habitantes. Lo que va a pasar es que va a crecer todo el conurbano, ¿verdad? Eh, tanto, el, eh, tanto lo que conocemos como área metropolitana como lo que también debería de ser entendido como área metropolitana, que es eh, la zona de, del bajo presidente Alle, ¿verdad? Eh, eh, Remancito eh, eh, claro, Ch Ch Chacuay, Remancito, y Romancito mm, y eh, villalle por supuesto, y probablemente hasta Benjamín se ¿Por qué? Porque eh, una parte importante de la población de, 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 de estas ciudades, Así como para el caso de la ciudad del área considerada del área metropolitana, viene a Asunción todos los días a trabajar. Entonces, lo que va a pasar es eso: la gente, o sea, van a seguir creciendo, eh, eh, digamos, eh, estos, eh, estos, eh, 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 estas ciudades que forman parte del, del área metropolitana eh, y Asunción va a continuar siendo muy, muy, muy eh, exclusiva porque, porque también tiene una. una tasas. unas tasas que son absolutamente gente ¿verdad? Claro. Sí, es, sí. Es, es, es casi imposible conseguirse un, un, un sitio para vivir propio en, en Asunción. O sea, te endeudas 20 años, mínimo. Sí, y un poco lo que dijiste, lo que estabas diciendo, ¿verdad? Lo, del, lo de quién regula la ciudad. Uh -huh. Finalmente parece que el lucro es lo que regula el, 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 el gran regulador acá, sí. ¿verdad? Y ya ves ya ve, ya ve el resultado, ¿verdad? O sea, ya ve, es de darle, de darle el timón a quien no corresponde. Esto no es un alegato en contra del lucro. Es simplemente que no es función del sector privado administrar una ciudad. No es su función. Eso no va. Es. Por último, Carlos, eh, algo que, que solemos pedir acá a los entrevistados <laughs> es... Dar algún tipo de recomendación de libros, de obras que gente quizás no, no está como yo, ¿verdad? que no, no soy arquitecto y, ni mucho menos. ¿verdad? Okay. Eh, me interesó el libro y hay cosas ahí que me, que me gustaría seguir leyendo, me gustaría, me gustaría seguir investigando. Ok, eh, sobre este tema en, en, en particular. Eh, bueno, a ver, eh, yo ya, ya quiero hacer publicidad de mis producciones, pero no, eso, eso no se hace. ¿Puedes hacerlo? ¿no? Eh, no, 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 porque además todavía no, 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 hay, no hay fecha. Simplemente comentar que sí, que, que, que estamos trabajando. Y, ¿Sobre ahí, qué va a ser tu próximo libro? Eh, siempre se, seguimos sobre esto, pero seguimos, te, eh, digamos, eh, otro, eh, otros elementos. La idea, pues, finalmente es eh, poder eh, ofrecer elementos que sirvan eh, de argumento para la protección del patrimonio histórico. Porque no es suficiente pues, decir eso es de antiguo, nomás sí, ok, es antiguo, pero y eh, tenemos que proteger por qué. ¿verdad? O sea, no, no vale decir eso es un jardín antiguo. Sí, bueno, está bien, pero ¿y qué nos dice? Bueno, o sea, nos habla de estilo, ¿sabes? Que ese es un representante del estilo neoclasicista y ya quedan muy pocos en el país. Así como del estilo, eh, digamos, el, el, el otro el libro que está ahora en carpeta, esperemos salga antes que termine este año, eh, tiene que ver con eh, tipologías. Tipologías, ¿verdad? Y eh, trabajando en paralelo otros, eh, otras posibilidades que tienen que ver con eh, elementos, los elementos constitutivos. Eh, especies vegetales, por ejemplo, ¿qué especies de vegetales había en estos jardines eh, en, a fines del siglo XIX, principios del XX, por ejemplo? Eh, que, que no es un dato menor porque eh, era, era una época en la cual las especies vegetales nativas estaban muy bien consideradas. Y eso, así como se perdieron estos diseños, se perdió también ese criterio de. Eh, de utilizar especies nativas con, con eh, eh, para estos jardines ¿verdad? Son, es, es, es importantísimo pero bueno te como te digo a futuro discúlpame eh, para digamos como para ir contextualizando un poco más bueno me, me agarras me agarras un poco de sorpresa eh, bueno, de hecho que mencionas, mm. en tu tenés una bibliografía en, tu, en el libro. Sí, ¿verdad? pero eh, digamos eh, son, son son todos datos sueltos, ¿verdad? O sea, es, eh, eh, yo creo que eso me empujó también a, a acelerar la posibilidad que salga este libro, porque no no yo no había encontrado y creo que no hay un libro que trate específicamente la arquitectura del paisaje en, en, en Paraguay en general y en Asunción en particular. Entonces eh, lo que yo eh, diría es eh, hay, hay muchos datos sueltos que son muy interesantes y que me fueron muy útiles que es lo que te comentaba justo al empezar la, la conversación creo que fuera el micrófono todavía eh, eh, de, de, de estos, estos historiadores que han hecho recopilaciones de, 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 de pequeñas historias de vivencias. y de pequeñas vivencias y pequeños datos eh, eh, no, porque nos ofrecen un menú nos muestran una cantidad de cosas que no exploramos todavía claro y nos dan el pie para arrancar creo que eh, eh, lo que me viene a la mente cuando decís esa descripción es un libro que está en tu bibliografía creo que es las historias minúsculas de De del de, de que, sí. que es un libro genial porque Correcto. Te, son historias de dos párrafos de una calle pero pero son súper interesantes, ¿verdad? Son cosas que nadie... Correcto. O sea, ¿por qué tu calle se llama... ¿Cómo se llama, verdad? Por ejemplo. Por ejemplo, sí. Eh, eh, está, está también el, el libro de Carlsen, ahora que decís. El libro de Carlsen es de, de las calles de Asunción. Está buenísimo. Te, cuen, te cuenta la historia y el, el origen del nombre de cada, de cada calle y qué, qué, qué implica eso. Y también del, de las de la plazas más antiguas, ¿verdad? Y... Eh, eh, yo me imagino que eh, al autor que citaste recién no le hace mucha gracia que cites a a Jorge Rubiani y viceversa tampoco, ¿verdad? Porque sé que andan medio enfrentados, pero, pero, pero bueno, Rubiani también eh, digamos eh, hizo ese tipo de, de colectas, así que son como una especie de popurrí y, y, y que son muy útiles para arrancar, claro. arrancar. quizás no son super sí. academicistas, pero eh, claro, pero, son quizás más útiles ¿verdad? que muchas otras cosas. Claro, o sea, eh, 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 sobre todo, como te digo, o sea, nos, nos, eh, nos sirve también para darnos cuenta que qué poco hemos investigado, qué poco hemos eh, profundizado en, lo, en, en aspectos históricos que vayan más allá de, eh, de, 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 la, de la historia militarista. Y de la historia eh, eh, política que siempre termina otra vez en, 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 en cuestiones eh, armamentísticas, digamos. Eh, que poco estudiamos la, la historia civil. Eh, por eso me parece sumamente valioso eh, aporte, como el caso de, de, de David Velasquez y Ferger por ejemplo, que trabaja el tema educación puntualmente. Una falta sentida que, 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 que tenemos de siempre a investigar sobre eso y. y y, y lo hace de una manera espectacular, ¿verdad? Y así, así, varios varios, varios autores que, que, que digamos, trabajan, trabajan los otros aspectos de la historia. Claro. Mm. Bueno, creo que ahí viste mm. unos cuantos muy útiles. Eh, te agradezco muchísimo por la no, entrevista, Carlos. Muchísimas gracias, Fernando, en serio, por la, por la consideración. Me puse muy contento con la invitación. Ya, y cuando digas. Te esperamos para tus próximos libros. Entonces. Excelente, gracias. La Hoja Suelta es un podcast del diario Última Hora. Conducido por quien les habla, Fernando Boxian, y con la edición de sonido y ahora también la edición de video de Luciano Jara. Estamos estrenando este formato donde también vamos a empezar a publicar estos episodios en formato video para que puedan ver si es que quieren. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast favorito. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo programa.